Y ya mismo nos trasladamos a la provincia de Tucumán porque Juan Mansur asumió como gobernador de la provincia. Y así vemos a Daniel Scioli, que compartió este acto de asunción del nuevo gobernador. Estuvo así acompañado por su compañero de fórmula, a vicepresidente Carlos Zannini. Es el primer acto político tras las elecciones nacionales del domingo pasado. También estuvieron los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja, de Entre Ríos, Sergio Urribarri, de Misiones, Maurice Clos, también de La Rioja, Luis Beder Herrero, de Catamarca, la gobernadora Lucía Corpacci, la gobernadora electa de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, entre otros. También participó de este acto de asunción el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tras la entrega del mando por parte de José Alperovich, el mandatario bonaerense, y el resto de las autoridades que fueron invitadas a la jura se reunirán en el domicilio de Mansur en la localidad de Yerba Buena. En las últimas horas, Mansur expresó su convicción de que Scioli será el próximo presidente de los argentinos. Por su parte, también hizo declaraciones en este sentido el mandatario misionero, Maurice Clos, quien instó a la unidad con un mensaje más fuerte: tenemos que dejar de molestar con esta cuestión. Estamos todo el día dando vueltas, qué va a ser uno, qué va a ser el otro, quién va a gobernar y quién no va a gobernar. Eso nos trae ruidos en la campaña. Con inteligencia, todos los ruidos al costado, advirtió Mansur, que recibió el mando de manos de José Alperovich. Estas imágenes lo reflejan de lo que sucedió hace instantes, poco antes de las 11 de la mañana, en la provincia de Tucumán, el apoyo de gran parte de los gobernadores del justicialismo, así presentes, que recibió la fórmula encabezada por Daniel Scioli para la segunda vuelta del 22 de noviembre.